Recording in progress. Listo, muchachos. Nos habíamos quedado en la parte de estadística, analizando el modelo de Bayes, ¿ya? Pero vamos a hacer una pequeña pausa, muchachos, sobre ese modelo Bayes, ¿ya? Lo que vamos a hacer a continuación es analizar un poquito, muchachos, lo que son las librerías. Porque por ahí me está preguntando sobre las librerías SKLearn, ¿no? Entonces, estas librerías básicamente, ¿no? Ya traen, ¿no? Traen muchas cosas ya que hemos hecho, ¿no? Como es, por ejemplo, en este caso, el tema de redes neuronales, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente... Un segundo por acá. Recording in progress. No cuando, por ejemplo, te viene un integrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el integrado ya no ves obviamente las funciones, ¿no? Solamente tienes que configurar los pines, ¿no? Configurar los pines del, en este caso, del integrado, colocar, digamos, su puesta a tierra, el voltaje, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Ya? Obviamente que sí tienes que saber el datasheet, ¿sí o no? Ya, pero ya la configuración ya está hecha, pues, ¿no? Entonces, listo para utilizar. Entonces, algo parecido es con esto, ¿no? Ya sabemos cómo se mueve internamente una red neuronal, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros, digamos, por ejemplo, vamos a colocar capas internas, ¿no? Vamos a colocar neuronas dentro de esa capa, ¿no? Entonces, ya hay eso, ¿no? Ya hay para decirle cuántas neuronas queremos, cuántas capas queremos, ¿no? Queremos hacer un descenso de gradiente. Como les había mencionado, hay varios tipos de descenso de gradiente.
El que hicimos es el descenso de gradiente estocástico, ¿no? Entonces ese también lo configuramos, ¿no? Cargar las tablas, por ejemplo, ¿no? Cargar las tablas. Podemos utilizar pandas, podemos utilizar NumPy, ¿no? Son, digamos, librerías que nos ayudan a nosotros a cargar una tabla directamente, ¿no? Queremos hacer la división, por ejemplo, ¿no? La división de training y testing, ¿no? Entonces, ayudándonos de la librería scalar, ¿no? Nosotros vamos a implementar el scalar es como un objeto, ¿no? Lo que tú haces, tú implementas los métodos, en este caso, por ejemplo, el train test split, ¿no? Que ya lo hace ya directamente, ¿no? Solamente tú tienes que decirle cuánto de porcentaje le das en el training y cuánto en el testing, ¿no? Entonces, ya son, muchachos, ya son cosas hechas por la librería, ¿no? Que ahora que lo vayamos a implementar se va a entender mucho mejor porque ya conocemos, digamos, la parte interna, ¿sí o no? Ya conocemos la parte interna, cómo está trabajando internamente, ¿no? ¿Ya? Sí, ahorita voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Listo, muchachos. Scalar, muchachos, es una librería, ¿no? Que si tú la buscas en internet, ¿no? Si tú la buscas en internet, vas a encontrar un montón de información de esta librería, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es la página oficial, ¿ya? Y acá encuentras muchos ejemplos, ¿no? Encuentras lo que es la regresión, ¿ya? La clasificación, en este caso, en la clasificación, tenemos SVM que nos falta ver, los vecinos más cercanos que nos falta, Random Forest también que nos falta, ¿ya? Este Random Forest, digamos, es un conjunto de árboles de decisión, ¿ya? Nos falta el Cummings también. Sí, nos faltan varios, ¿sabes? El Cummings, que es lo más importante, ¿no? SVM, vecinos cercanos, Cummings. El de regresión ya lo vimos, ¿no? Puedes encontrar acá códigos también, ¿no? Entonces, si nos vamos a los ejemplos, ¿no? Acá puedes, hay distintos ejemplos, ¿no? Y están todos los códigos, ¿no? Están las matrices de confusión, etcétera. Pero vamos a ir a algunos modelos. Por ejemplo, el de clustering, vamos a ir a uno de clustering, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Y acá están. Ya ha ido creando números aleatorios, ya está. Y está implementando acá el modelo, ¿no? Ya, el modelo lo implementa. Vamos a ver dónde está su modelo. Acá está haciendo el entrenamiento, ¿no? Acá hace el entrenamiento. Acá.
Recording in progress. A continuación, muchachos, ya vamos a hacer acá lo siguiente. Si nosotros analizamos esta data, por ejemplo, ¿no? Nosotros analizamos esa data, ¿no? Esa data, ¿no?, tiene números, digamos, pequeños y grandes, ¿no? Entonces, lo mejor, fíjate acá, 194 tiene, ¿no? Entonces, como les había mencionado, lo mejor es hacer una normalización, una estandarización. ¿Se acuerdan que calculamos los mínimos y máximos? Después calculamos el valor de normalización, ¿se acuerdan, no? Con las funciones. Para eso utilizamos el cálculo de los mínimos y máximos por columnas, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces acá, para hacer ese cálculo, por ejemplo, de nuestra tabla, nosotros tenemos lo que es la librería, justamente, que te hace eso, ¿ya? Y que viene de ese caldero, ¿ya? Esa librería se llama, vamos a decir, sclaler. Sclaler. ¿Sí? Punto preprocessing. Hay que importar justamente mi max scaler. Ahí está, muchachos. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a normalizar nuestra data. ¿Por qué normalizamos la data? Porque nos va a ayudar a ver el proceso, muchachos, ¿no? Si nosotros no normalizamos la data, los cálculos que vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a ver la evaluación del algoritmo para ver cómo el error no va decayendo según las épocas o según los números de iteraciones que damos, ¿no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en redes neuronales, ¿no?, iba forward, back, ¿no? Forward, back, ¿no? Back propagation. Entonces, ahí iba iteraciones, un ida y vuelta, ¿no? Se daba ese ida y vuelta, y lo que pasaba era que el error se hacía más pequeño, ¿sí o no? O sea que el loss o la pérdida, ¿no?, es como una onda que va, una onda que con el tiempo se va, digamos, diluyendo, ¿no? Igual el error al inicio está mayor, después el error tiene que hacer un descenso conforme las iteraciones que estamos dando, ¿no? Entonces, si no hacemos una normalización, esa decadencia, ¿no?, de la función de error, función de coste, ¿no?, va a ser, digamos, como una constante, ¿no? Y eso es lo que no queremos visualizar. Nosotros queremos visualizar ser un poco más detallistas en ese caso, ¿no? Yo les mando un ejemplo, muchachos, ¿no? No sé si, por ejemplo, ¿han llevado análisis de señales o no, muchachos? ¿Quién ha llevado análisis de señales? ¿Alguno que ha llevado? ¿Hay L3 o no por la sala, muchachos? ¿O L2 también? L1 creo que no lleva análisis de señales, ¿no? Me parece. Ya. ¿Tú sabes qué es banda ancha y banda corta, banda estrecha? ¿O al menos tienes idea? No, cuando se hace el estudio de las señales, ¿no?, justamente se hace ese análisis, ¿no? Y claro, tiene que ver con las ondas, ¿no? Es un concepto importante que más o menos así, ¿no? Por ejemplo, esta es una onda, ¿no? Entonces, que es una onda, ¿no? ¿Ya? Claro, tú puedes decir, bueno, esa onda, ¿no?, es una onda que tú le haces el análisis, digamos, en banda larga, algo así, ¿no? Banda larga, ¿ya? Pero tú no estás viendo internamente esta onda, ¿no? O sea, tú lo ves así y ya, ¿no?
Pero, ¿qué tal si haces un zoom aquí en esta onda acá? ¿Ya? Hay un estrecho, ¿no? Una pequeña banda estrecha, por eso se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, si haces un zoom ahí, la onda no es así, ¿sí? ¿No? La onda más o menos será así, ¿no? Si voy a graficar, por ejemplo, todo esto, será así, ¿no? ¿No? Así, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer otro más pequeño para que alcance la pizarriña. Y que esta es la onda, sí. Una onda, ¿sí? Entonces tú haces un zoom aquí o quieres analizar todo este lóbulo, ¿no? Todo este lóbulo ahí. Y este lóbulo no es como tú lo ves, ¿no? Es así. Y así estará, ¿no? Y en esta parte, ¿no? Tú puedes apreciar que ya la cosa no es tan sencilla, ¿sí o no? ¿Ya? Acá la gráfica está variando bastante, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el análisis, fíjate que acá ya son números cortos, ¿no? El análisis más exacto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, acá en Machine Learning pasa algo así, pues. ¿Ya? Entonces, nosotros hay que normalizar para tener esos datos cortos, pequeños. ¿Ya? Porque si no, va a ser como una onda que lo vamos a ver, ¿no? Que, claro, analizamos, ¿no? Pero no se está visualizando, digamos, cómo está, ¿no? Por ejemplo, las ondas, ¿no? Todo el tiempo están con ruido, o sea, el ruido blanco, ¿no? Ese ruido no se elimina. Puede reducir, el ruido se reduce a lo mínimo, ¿ya? Dependiendo qué estás utilizando, qué dispositivos, pero el ruido no se elimina, pues, ¿no? Siempre va a existir ruido. ¿Ya? Si esto, por ejemplo, lo llevas a Fourier, ¿no? Si esto lo llevas a Fourier, más o menos, la onda ni siquiera es así una banda, ¿no? Si no es así, ¿no? Así, ¿no? Acá tienen colitas aquí, ¿no? ¿Ya? Graficas más son así, ¿no? ¿Ya? Y esto es por causa, ¿no? Por causa del ruido también. Y eso no se elimina, pues no es así, no, idealmente no es como sale en el ploteo, o sea, ya no es como sale en el ploteo. Cuando analizas con tu analizador de espectro, ¿no? O tu osciloscopio, ¿no? Que está incluido en tu analizador de espectro, ya la cosa es diferente, ya no están así, pues no como sale el software, todo, ¿no? Esto se llama el roll-off, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer algo parecido a esto, ¿no? Para eso utilizamos la normalización, ¿ya? Entonces, con esto hacemos Minmax Scaler, ¿ya? Y vamos a pasar a hacer esa normalización. Para eso vamos a llamar, vamos a comentar esto. Ya. Ahí lo comentamos. Si queremos visualizarlo, descomentamos, ¿no? Vamos a llamar acá a Scaler. Así es como todo lo llama. Si es un parámetro así como GetySet, ¿no? Hay que llamarlo como estándar. Vamos a llamar a esto, pues, Minmax Scaler. Ahí está, ¿no? Ya hemos llamado a esa función. Ya, ahora con Scaler vamos a transformar nuestros datos. Ya, vamos a suponer que queremos una X, pero vamos a decir transformados, ¿ya? Y una Y transformada también. Ahí está, ¿ya? Entonces vamos a hacer Scaler punto, ¿ya? Como ya el Scaler, esta variable Scaler ya pues tiene el mínimo máximo, vamos a hacer fit. Cuando hacemos este fit transfer, que ya se está calculando internamente los mínimos y máximos, y se está haciendo la normalización. O sea, se está haciendo toda esa formulita que nosotros ya lo vimos. ¿Ya? Se está haciendo todo eso. Entonces, acá le pasamos la X y acá es lo mismo. Fit transform.
Ya, y acá le colocamos la Y, ¿no? Ya. Vamos a visualizar cómo ha quedado la X, por ejemplo, ¿no? Ya está. Lo visualizamos. Y fíjate, ¿no? Fíjate que los valores van a estar entre 0, 0 y 1, ¿no? ¿Ya? Acá está, ¿no? Esta es la primera fila, ojo. Esa es la primera fila, por ejemplo. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se vea, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente acá, para que tú puedas apreciar cómo que funciona esto. A ver, voy a crear acá un vector o una matriz de datos. Una pequeña matriz de datos. Ya está, ¿no? Tú imprimes esto. No es una, ahí todavía es una lista, ¿no? Es una lista. ¿Ya? Entonces lo vamos a pasar a vector. Para eso vamos a importar nuestro file como np, su alias. Decimos acá m1 es igual. Damos la misma variable np.array. Y le pasamos esto, ¿no? M1. Ya, ahora, cuando yo vaya a imprimir esto, ya está en modo vector, ¿sí o no? A ver, ¿qué ha pasado acá? Ya no. A ver, ¿qué pasa acá? Bueno, ahí acá falta, ¿no? Acá me faltó, muchachos, que esto sí tiene que ser exacto. Ahora sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya fíjate, esto es como si fuera nuestra data, ¿ya? Ya fíjate acá, ¿no? Esta fila que está por acá, es como si fuera esta fila, ¿sí o no? Ya solo que acá está una pequeña datita, pues, ¿no? Si es, quieres llamarla así. Ahí está, ¿no? Ya, estos son vectores, como puedes ver, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a aplicar nuestro scalar aquí. ¿Ya? Vamos a aplicar scalar. Entonces decimos, por acá vamos a hacer scalar. ¿Cómo lo hemos llamado? Scal nomás, ¿ya? Con Scal vamos a llamar a Minmax. Así trabajando así de esta forma. Entonces, ¿qué observamos aquí? Vamos a hacer vamos a llamarle acá que sean las X, pues. ¿Ya? Así vamos a decirle que sea X. E de ejemplo, X de ejemplo, ¿eh? Así. Ya está. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a decir X ejemplo transformado igual a scal.fit transform. Y le paso acá XE. Los voy a visualizar ahora. Acá voy a decir print. Ya está. Y acá lo imprimo, ¿no? Print. Ya está. Lo ejecuto. Fíjate cómo ha quedado. ¿Ves? ¿Ya? Fíjate cómo ha quedado en este caso la. ¿Cómo ha quedado esos datos? ¿Sí?
Ya están, todos varían entre 0 y 1, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Cuando tú haces esta transformada, ¿no? Y ya se ha utilizado la fórmula, todo, ¿sí o no? Entonces vas a utilizar la misma fórmula para regresar a lo mismo, ¿ya? Pero ya como acá estamos trabajando con librerías, ya no vas a regresar a la fórmula, ya internamente está, pues, ¿no? Entonces acá vamos a colocar datos iniciales, ¿ya? ¿No? Ahí está. Ahí está, ¿no? Ya estos son los datos iniciales y los transformados. Ahora queremos hacer la inversa, muchachos. Queremos regresar a lo mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. XT es nuestra transformación. Entonces, para llegar a lo mismo, XE de ejemplo y R de real, le voy a poner escal, ¿no? Punto. En este caso, le voy a decir ya no fit, sino inverse. ¿Ya? Inverse transform. ¿Qué cosa? A X, E, T. Ya está. Y lo voy a decir acá, print. Retornando. Inicial. Y acá voy a imprimir justamente XER. Ya está, ¿no? Yo lo ejecuto y fíjate, ha regresado a tu estado normal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros vamos a tener nuestros datos, ¿no? Como lo tenemos arriba, hacemos su transformada, procesamos los datos. Procesamos lo que tenemos que procesar, ¿ya? Y una vez que ya están procesados, ¿no? Para mostrar los gráficos, vamos a regresar a nuestros datos iniciales, ¿ya? Vamos a regresar a nuestros datos iniciales. Entonces, esta es la jugada, muchachos, ¿eh? Esta es la jugada, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos a retornar hacia arriba, ¿no? Ya. Listo, ¿no? Ya nuestros datos están transformados, ¿no? Entonces vamos a comentar esto. Ya está, ejecutamos. Ya está. Ya. Ahora, como ya les estaba mencionando, nosotros vamos a implementar algunas cosas importantes, como es, por ejemplo, la función que me permita a mí o que nos permita dividir la data en training y testing, que nos permita implementar las capas, que nos permita implementar un modelo, o que nos permita implementar un modelo de descenso de gradiente, ¿ya? Entonces, todo eso, como ya lo hemos hecho, pues ya sabes cómo se trabaja, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo único que vamos a hacer, vamos a importar, vamos a decir, de scaler, scaler, ¿no? Punto model selection. Ya, model selection, vamos a importarnos el train split. Ahí está. Ya, ahí está. ¿Listo? Vamos a poner un hi, ¿eh? Para que nos visualice que todo está ok, ¿ya? Un hola mundo, Entonces ejecutamos cada vez que, si hay un problema con código, nos va a generar acá, ¿ya? Este lo necesitamos. Después, para implementar, ¿no? Nuestra red, ¿no? Nuestras capas, vamos a utilizar de Keras, también, que es una librería. Los modelos. Ya, vamos a importar sequential. Ya, sequential. Y también vamos a de Keras, vamos de
de las capas, layers, vamos a importar dens, densidad de capas, ¿ya? Y después para la gradiente, esto es una librería ya actualizada desde TensorFlow.keras.optimizers. Vamos a importar el modelo de descenso de gradiente estocástico, ¿no? Stochastic Gradient Descent. ¿Ya? Fíjense que ya lo estamos importando todo ya. ¿Ya? Estamos importando todo. Entonces, todo esto ya viene en librerías, ¿no? Pero hay que saber utilizarlas ahora. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos nuestra X y nuestra Y, ¿sí? Definido. Ahora vamos a hacer la división de training y testing. ¿Ya? Training y testing. ¿No? Recuerda que para el training y testing, ¿no? Tanto para este es la X, ya asumiendo que está todas las X toditas, y este es la Y, ¿no? Para el training y testing tiene que haber pues tanto su X y tanto su Y, ¿sí? ¿No? Tanto su X y su Y. Entonces acá digamos que este es el testing, y este es training, ¿no? Ambos tienen X y Y, ¿no? Entonces vamos a hacer esa división utilizando nuestro train test split. ¿Ya? Entonces vamos por acá. Ahí está. Y le vamos a pasar qué cosa, nuestra X y nuestra Y, pues que ya lo definimos. ¿Qué más? Le vamos a pasar el tamaño del test, ¿ya? Vamos a pasar el tamaño del test como parámetro. ¿Cuánto de testing queremos, ¿no? Si yo, por ejemplo, doy 0.2, no le estoy diciendo que tome el 20%, ¿no? Y le vamos a pasar un parámetro, ¿no? Para que me tome aleatoriamente los datos, ¿ya? El que sea, pero el 20% para test quedando el 80% para el training, ¿no? Un random state en 1. ¿Ya? ¿Esto qué te va a devolver? Esto te va a devolver justamente lo que les menciono, ¿no? Un X, pero de training. ¿Qué más? Devolver un X, pero de test. ¿Qué más? Te va a devolver un Y de training. ¿Qué más te va a devolver? Te va a devolver un Y de test. Ahí está, ¿no? Eso nos va a devolver. Si nosotros, por ejemplo, visualizamos el X de test, tiene que ser, digamos, una data más corta. Si lo visualizamos por acá, print, X de test, ¿no? Lo visualizamos por acá. Allá, acá, ¿qué ha pasado? Ahí está, fíjate tu test, ¿no? Ya es una data. Es una data corta, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. A ver, muchachos, pero acá hay un problemita, ¿sí o no? Esta es nuestra data de X y ¿sí o no? De acá, ¿sí o no? ¿Ya? No lo hemos transformado, ¿no? Entonces hay que pasar a los transformers. Pues. Ya, XT. Lo podemos haber guardado en una misma variable, ¿ya? ¿Ya? En una misma variable. O sea, esto lo puedes guardar en la misma X, en la misma Y, ¿no? Pero para hacer diferencia, ya lo voy a poner en XT y ET, ¿ya? Yo así lo ejecuto. ¿Ya? Y ahí está, pues, ¿no? Estos son mis test, ¿no? Esta es mi data, mi pequeña data, mi 20% de XT, ¿no? Si ahora imprimo, por ejemplo, mi Y test, a mí me tiene que dar ese 20%. Ahí está, ¿ves? ¿Estamos? Ya entre 0 y 1. Ya está normalizado. ¿Ya? Podemos visualizar, por ejemplo, cuántos datos tenemos, ¿no? Solamente haciéndole reshape. Eso te permite a ti visualizar
que tienes 10 filas y una columna, ¿verdad? Listo, muchachos. Ya fíjense que ya tenemos nuestros datos de training y testing, ¿eh? Tanto para el training existe su X y su Y, y tanto para el testing existe su X y su Y. Pregunta, muchachos, para ustedes. ¿Cuál de estos tengo que tomar para hacer la predicción? Que luego voy a compararlo. O sea, ¿cuál tomo para predicción y con cuál lo comparo? A ver, pregunta de examen, misión 2022-1. ¿Cuál de esos datos tomo para hacer la predicción y con cuál lo comparo? A ver, un valiente. A ver, dice por acá, compañero, dice, ¿no? X-test es el que con el que se compara. Muy bien, ya, bien. ¿Y cuánto tomo para hacer la predicción? A ver, otro valiente, a ver. Puede equivocarse, normal, ¿no? Porque ya, X-Train es para el training, muy bien, ¿ya? X-Train es para el training, muchachos, ¿ya? Hay una frase que dice, 1000 errores, un solo éxito, ¿no? ¿Ya? Así que normal, ¿no? Si se equivocan, normal, ¿no? La idea es, ¿no? Que incluso cuando tú participas, ¿no? Ya no se te va a olvidar más, ¿no? Ahí dice, para la predicción se toma X-Test, ¿ya? Training no, se toma X-Test para la predicción. Este voy a tomar. Y con este, que me va a salir los predecidos, lo tengo que comparar con este, pues, porque este, fíjate, este es la data real, ¿sí o no? La data actual que hemos hablado tanto, ¿sí o no? ¿Ya? Mientras que estos sirven para... Estos sirven para entrenar nada más. Ya para decirle, mira, toma estos datos y quiero esta respuesta. Toma estos datos y quiero esta respuesta. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, entonces cuidado, ¿eh? El YT es para comparar y el XT es para hacer la predicción. ¿Ya? Listo, muchachos. Ya tenemos nuestra data. Ya, ahora vamos a implementar el modelo. Ya, el modelo, ¿sí o no? ¿El modelo en qué consiste? El modelo consiste en decirle, por ejemplo, como estamos, ¿no? Tú puedes implementar otros modelos, porque en todos los modelos que tú vayas a tener, necesitas los datos de entrenamiento y los datos de testing, ¿sí o no? Pero en este caso, como estamos implementando una pequeña red neuronal, ¿no? Digamos, acá tengo, por ejemplo... Acá están todas las entradas, las 11 entradas, ¿no? Entonces yo voy a decir cuántas capas internas ocultas hay, ¿no? Y dentro de cada capa, cuántas neuronas. Esto todo, pues, es el modelo, ¿sí? Es el algoritmo que hemos hablado tanto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya, tú sabes que es una capa interna, capa oculta, ¿ya? Capa de salida, ¿ya? Y estas son las entradas, ¿no? Ya sabes que acá, toditos acá, ¿no? Ya sabes eso. Ya, pero lo que sí no tienes que olvidar, ¿no? Que hay un forward propagation y hay un back propagation, ¿ya? O sea, tienes que implementar ¿qué cosa? Tienes que implementar el tipo de descenso de gradiente, tienes que implementar la función de activación que va a existir entre cada neurona, ¿ya? Porque recuerda que acá hay una función de activación, ¿no? Y luego cuando pasa acá también hay otra función de activación y cuando pasa acá hay otra función de activación, ¿sí? Esta función de activación va a permitir observar que si la neurona está trabajando o, digamos, está apagada, ¿no? ¿Ya? Y no siempre todas las neuronas trabajan, ¿no? Entonces, justamente este modelo lo han diseñado justamente para hacer deep learning, ¿no? Porque acá tú puedes colocar las neuronas que tú deseas, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner acá normalizando los datos, ¿ya? Simplemente así.
o lo vamos a comentar así, pero lo vamos a colocar así, no print. Normalizando los datos. Y por acá vamos a poner construyendo el modelo. O sea, que cuando tú quieras que te visualice también como respuesta, construyendo el modelo. Ahí está, ¿no? Entonces, para construir el modelo vamos a utilizar el sequencial, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, modelo es igual al sequencial. Listo. Ahí está, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ese sequencial, ¿ya? Ya ese modelo, ya que ya está ya, vamos a agregar lo siguiente. Fíjate, sin masa, vamos a agregar qué cosa. ¿Qué le agregamos? Una densidad. Una densidad. Dentro de esta densidad le vamos a decir cuántas neuronas tiene. O sea, es nuestra primera capa de entrada. Le vamos a decirle que tiene, por ejemplo, 8 neuronas. ¿Ya? Y después le vamos a decir, ¿ya?, que tiene como entrada. Vamos a darle este parámetro que se llama... Sí, input DIM, que tiene como entrada 11 parámetros. Son 11, pues. Ahí está. Bueno, vamos a decir, cada una de estas neuronas tiene como función de activación una ReLU, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y finalmente le vamos a decir que el kernel que se vaya a inicializar, ¿no?, esté uniforme. Entonces voy a poner kernel. Este kernel básicamente es para, digamos, para que funcione en la red óptimamente, nada más, ¿ya? Inicializador. Le damos acá este uniforme. Ya está. Vamos a imprimir esto. Está todo ok. ¿Ya? Ahí está. Fíjate, ahí ya diseñamos una capa ya. Ya, así nada más, ¿eh? Estamos haciendo la capa que tiene 8 en la primera capa, con 11 parámetros de entrada, con activación tipo ReLU, que podemos poner también sigmoide, etc. ¿Ya? Después podemos diseñar otra capa, ¿no? O si queremos, diseñamos la capa de salida, ¿no? Modelo.at, ¿ya? Dense. Vamos a poner dense. Ya. Dentro de este dense le podemos decir acá que tenga la capa de salida, por ejemplo, 1. ¿Ya? Una neurona simplemente. Y la activación que sea, por ejemplo, una sigmoide. Ahí está. Sigmoide, ¿ya? O si deseamos, le colocamos acá una capa más, ¿no? Una capa más, le decimos acá una capa más, le vamos a decir, por ejemplo, que venga con 3 neuronas en la siguiente, ¿no? Y le damos acá una ReLU, ¿no? Y así, ¿no? Va a depender qué función de activación le colocas ahí, ¿no? Y ya se creó ya. Esta es la red neuronal, ¿ya? Esa es la red neuronal, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que acá implementar lo que es el descenso de gradiente, ¿no? Para actualizar los pesos, disminuir el error, ¿ya? Ese hecho de disminuir el error, muchachos, se llama optimización, presión. Claro, presión. Cuando tú, por ejemplo, estás llevando curso de control, ¿no? Quieres que haya una estabilidad, ¿no? ¿Ya? Una estabilidad en la, digamos, en el robot o en, digamos, en lo que estás analizando, ¿qué haces? Es optimizar. Optimizar significa disminuir el error, ¿no?
Entonces, para hacer una optimización en una red neuronal, como ya he manifestado anteriormente, se utiliza ¿qué cosa? El descenso de gradiente. Entonces, vamos a decir acá OPT, que significa optimización. Vamos a utilizar para ello el descenso stochastic gradient descent. Ahí está, el descenso de gradiente estocástico. ¿Ya? Tasa de aprendizaje, le vamos a poner una tasa de, ya te indiqué qué es la tasa de aprendizaje. ¿Ya? Le vamos a poner, este es un parámetro que tiene este descenso de gradiente también, que es el momentum. ¿Ya? Es un tipo de dentro de los descensos de gradiente estocástico hay varios tipos. Pues. ¿Ya? Hay uno que se llama momentum, que es el más utilizado. ¿Ya? Acá vamos a ponerle en momentum 0.9, ¿no? Es un parámetro por el tipo. ¿Ya? Ya, el modelo, fíjate que ya el modelo ya está, le hace agregar las neuronas. Ya, ahora este descenso de gradiente hay que agregar al modelo. Pues, ¿cómo agregas al modelo? Simplemente compilando. Modelo.compile. Y ahí dentro de ese compile le vas a pasar justamente el descenso de gradiente, pero además le vas a pasar en una variable de los, ¿no? Para decir que el error está en picada, está en descenso, ¿ya? Es como la onda, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú haces análisis de ondas, ¿no? Electromagnetismo, ¿no? La ecuación de la onda justamente es con una E, ¿no? E a la menos algo, porque la onda decae con la distancia, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí hay una pérdida, ¿no? Incluso cuando tú haces análisis de ondas electromagnéticas, ¿no? Siempre tienes que hacer ese análisis, pues, ¿no? Para ver cuál es la distancia máxima que llega, digamos, el rayo, ¿no? ¿Ya? Hay una pérdida, sino pérdida con la distancia, lo llamo, ¿no? ¿Ya? Incluso, ¿no? Por la misma cantidad de, digamos, de obstáculos, hay más pérdida, ¿no? Rápidamente se pierde. ¿Ya? Entonces, acá pasa lo mismo. El que tiene que tener pérdida es el error, pues, ¿no? Nuestro error en un momento, pues, cuando comenzamos con el análisis, con el entrenamiento, el error estará acá, pues, ¿no? El error estará por acá. Este será su pico. Hacemos la actualización de pesos, optimizamos todo. Esto tiene que ir decayendo así, ¿no? Entonces, acá, cuando el error ya esté por acá, quiere decir que ya nuestra red ya entrenó, ya aprendió, ya tiene los pesos óptimos. ¿Ya? Entonces, vamos a implementar acá justamente ese loss que lo vamos a llamar como min squared error. Ahí está. ¿Ya? Y después ahí le pasamos el optimizador, ¿no? Entonces acá hay un parámetro que se llama optimizer. ¿Ya? Un optimizer. Vamos a pasar el OPT que hemos configurado acá. Listo, muchachos, ahí está nuestro modelo. ¿Ya? Acá hay un error, me parece. Ah, no, ya está trabajando ya, ¿no? Ya hizo un trabajo acá. Ya está, ¿no? Ahí está nuestro modelo. ¿Ya? Estos modelos se utilizan justamente para así hacer lo que es deep learning, pues, ¿no? Porque en deep learning tú acá puedes poner las capas que tú deseas, ¿no? Entradas, ¿no? Entonces ya no es como cuando hemos construido una red, ¿no? Por más que haya sido sencilla, se nos ha dado el trabajo de analizar cada una de las partes, ¿no? Como que se genera el error hacia atrás, el error imputado, cómo es que calculamos la función de activación, hay que ir multiplicando con dos, o sea, toda una parafernalia, ¿sí o no? Entonces acá directo nomás, ¿ya? Pero tú ya entiendes la parte interna, pues. Listo, muchachos. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, ahora con el entrenamiento, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a pasar ahora al entrenamiento. ¿Ya? Vamos entrenando acá el modelo. Entonces,
cuando yo les deje este trabajo, ustedes lo van a hacer así por partes, todo bien, pues todo así como estaría haciendo su paper, ¿no? ¿Ya? Entonces, van a buscar su data, van a ir entrenando, o sea, todo bien, ¿ya? Entrenando el modelo. Vamos a entrenar el modelo. El modelo ya está ahí, ¿no? Ya está, ya le hemos pasado. Este es como si fuera ¿no? Es como si fuera digamos, el esquema ya, es como si fuese que el circuito, ¿no? El circuito creado, ¿no? Es como que en ese momento ya tenemos así al circuito, ¿no? Y ahí está justo los pines, todo, ¿no? Así. Ya es como si hemos comprado el circuito. Ahora, lo que tú vas a hacer cuando entrenas el modelo, ¿qué vas a hacer? Pues vas acá a colocar R, tal vez esto lo colocas a 5 voltios, y acá ingresas, digamos, programas estos pines y obtienes un resultado acá, ¿sí o no? ¿Ya? Pero ¿qué estás utilizando? Estás utilizando el modelo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces ahora hay que utilizar ese modelo, ¿ya? Este modelo hay que pasar los datos, ¿no? Porque el modelo por sí solo no va a hacer nada. Entonces vamos a pasar esos datos y decimos acá modelo.fit. Ahí estamos entrenando. Entonces, ¿qué hay que pasar para el entrenamiento? Ya sabes, ¿no? El X-Training, el Y-Training. Ahí está. Y para validar, ¿no? Para validar, para testear, para hacer la comparación, ¿no? Vamos a pasar los tests, ¿no? Entonces acá va a haber un parámetro, validation data. Le pasamos acá el X-test y el test, ¿no? Ya está. ¿Listo? Enseguida tú le vas a pasar cuántas veces quieres hacer esa iteración. Si te acuerdas que esas iteraciones las habíamos llamado épocas, epochs. Tiene que haber una cantidad de iteraciones. Entonces vamos a pasar epochs. Vamos a colocarle acá. En epochs vamos a pasar, por ejemplo, 500 iteraciones. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Hay un parámetro que se llama verbos, ¿no? Para que se dé esas iteraciones tranquilamente. ¿Ya? Sí, nada más. Listo, ya, esto es el modelo entrenándose, ¿ya? Es el modelo entrenándose. Entonces, en este modelo entrenándose lo vamos a guardar. Muchos, a donde guardan este modelo y entrenándose, muchos le dan el parámetro history, ¿no? Porque te dice, ¿no? Se genera toda una historia en esas 500 iteraciones, ¿no? ¿Ya? Así que podemos darle history, no hay problema, porque haciendo alusión, ¿no? A los que ya, digamos, ya han entrenado bastante esto, pues ponerle otra variable, no hay problema. Ahí está. Ya, ahora vamos a evaluar el modelo, muchachos. ¿Ya? ¿Qué significa evaluación? Significa ver cómo el error decae con el tiempo, ¿no? Ya, vamos a ver eso, ¿ya? Entonces decimos acá, el modelo ya se entrenó, ¿ya? Entonces vamos a ir evaluando el modelo. Acá todo bien, ¿no? Vamos a... Ya está. Aquel hola mundo no ha salido, ¿no? Está trabajando, ya está entrenando el modelo, ¿no? Ya está. Vale, un segundo por acá, muchachos, un segundo.
Listo, muchachos. A ver, acá solamente una cuestión, ¿no? Cuando se hace análisis de imágenes, ¿no? El proceso, como es ya, es un deep learning, es el mismo, ¿eh? ¿Ya? O sea, hay que crear acá nuestro modelo, ¿ya? Pero para imágenes, muchachos, hay, no solamente queda el CNN, o sea, Convolutional Neural Network, ¿no? No solamente es eso, ¿eh? Sino hay fractales, hay Viola-Jones, hay el método OTSU, por ejemplo, ya si quieres analizar, digamos, ¿no? Por ejemplo, quieres analizar, digamos, partículas, ¿no? O sea, algo más pequeño, ¿no? Que, digamos, un rostro, pues puedes utilizar métodos, ¿no? Distintos, ¿no? ¿Ya? Que no nos quedemos solamente en las redes convolucionales, sino hay otros métodos también, ¿ya? Listo, entonces vamos acá evaluando el modelo, ¿no? Vamos por acá. Evaluando el modelo. Ya está. Entonces ya el modelo está acá, ¿no? Entonces decimos modelo punto evaluate, ¿ya? Hay que evaluarlo con el X-Training, Y-Training, como, ¿no? Como ellos van, ¿no? Con el número de iteraciones, cómo van decayendo, el error cómo va decayendo, y también hay que evaluar, acá que nos salga el error, el mínimo, el error cuadrático medio del training, que nos salga del training, el error cuadrático medio, ¿no? Medium square error, ¿ya? Y acá que nos salga del estimate, cuadrático medio, modelo, evaluate. ¿Ya? Entonces, acabo de pasarle un X-Test. Acá el Y-Training es una Y minúscula. Acá el Y-Test. Acá le pasamos el verbos. Ya está. Listo, vamos a visualizar cómo ha quedado el error acá. Tanto de estos dos, cuál es así el último error que se ha cometido. Vamos a imprimir acá. NSE. Damos un espacio, test, ya, lo vamos a ejecutar. Se está ejecutando, está entrenándose el modelo, ya. Vamos a, acá está entrenándose, pues, ahí está, ya. Fíjate que el error, fíjate que, no hemos visto el error inicial, ya. Solamente nos guiamos que el error final ha sido bajo, ¿no? 0.01. Entonces hay que visualizar las gráficas, cómo es que, cómo que está quedando ese error, ¿no? Descendiendo, ¿no? ¿Cómo, cuándo comenzó? Entonces vamos a poner acá, hacer las gráficas, ¿ya? Entonces acá, importar matplotlib.pyplot. Matplotlib.pyplot. Alias como PLT, ¿no? Lo clásico que le dan. Entonces vamos acá a imprimir PLT. Vamos a darle un title. Title, vamos a decir los referros, ¿no? Min square. Vamos a plotear. Ya, ¿qué vamos a plotear? Justamente ese loss, esa pérdida que les he dicho, ¿no? ¿Dónde hemos guardado eso? En el history. Ya, entonces agarramos a history. Ya, lo colocamos por acá. Este es un parámetro que tiene su history. Tiene un parámetro ahí. History también. Ese sí ya se llama history. Vamos a el loss, ¿no? El loss. Y acá vamos a colocar una etiqueta label, ya que esto sea del training.
Ya vamos por el otro plot para testing. Plots, vamos para el, acá vamos a hacer igualito nomás. Ya, como este el testing es de validación, ¿no? Vamos a poner valdos. Ya está. Y acá en su etiqueta le vamos a poner table. Ahí está. Ya. Listo, eso se tiene que plotear. Ya, que eso aparezca, ¿no? Que estos dos, que estas dos etiquetas que hemos puesto que aparezcan una leyenda. Le ponemos legend. Ya, y después, ¿no? Ya acomodamos, ¿no? Que podemos hacer un grid, por ejemplo, y lo mostramos. Punto show. Ahí está. ¿Ya? Listo, vamos a visualizarlo. Lo ejecutamos. Vamos a ver cómo está cayendo ese error. O qué nos arroja este sistema. Ahí está, muchachos. Una excelente gráfica, ¿no? Fíjate, el error comenzó acá, ¿no? Y ha ido descendiendo para el testing, fíjate, ¿no? ¿Ya? Y tanto para el training también, ¿ves? ¿Ya? Ojo que el testing, ¿no? Como es la validación también, ha sido parte de las iteraciones, pues, por eso que también está en juego, ¿no? Pero esto es solamente para ver cómo el error ha decaído, ¿eh? Ya no estamos todavía prediciendo nada y esas cosas, ¿no? Entonces vamos a guardar esto como un gráfico, ¿no? Para tal vez en una clase vamos a mostrar. Por acá, vamos a colocar en redes neuronales. Allá, este no es. Redes neuronales verano, me parece que hemos hecho con ustedes. Acá nomás, ¿no? Acá nomás lo coloco. Ya está, muchachos, ¿ya? Listo. Ya, obviamente esto les voy a ir pasando, ya cuando terminemos ya de implementar todo. Ahora lo que vamos a hacer ya justamente es la parte de la predicción, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a ver algunas métricas también antes de hacer la predicción. ¿Ya? Vamos a ver algunas métricas. ¿Qué métricas nos ha arrojado esto? Vamos a visualizarlo acá. A ver, vamos a ver acá. Métricas. Observamos acá. Como ya tenemos el modelo, del modelo decimos modelo.metrics.name. Eso vamos a imprimirlo. Eso lo vamos a imprimir por acá. Ya está. Vamos a, ¿no? Como acá, digamos que no es, digamos, una red neuronal súper, ¿ya? El proceso está dando rápido. Acá fíjense, ha variado, ¿no? Ya, entre las métricas, ya está calculando las métricas todavía. Ya lo calculó ya. Solamente me aparece pues el 2 nada más, ¿no? ¿Ya? Es una de las métricas que ha calculado el 2, ¿no? ¿Ya? El training hace un descenso bravazo, ¿no? Ya, ahora vamos a, muchachos, vamos a calcular el score, ¿ya? Y vamos a ver, vamos a importar el score, que es una métrica, ¿ya? Y vamos a hacer la predicción. ¿Ya? Entonces acá vamos a colocar vamos a colocar acá métricas R2, que este es el fundamental, ¿ya? Y predicción. ¿Ya?
cuando tu modelo está bien, ¿no? Este es el que te va a dar, digamos, el que te va a decir que tu modelo está bien, ¿no? No hablemos de perfección, sino hablemos de que el modelo está aprendido bien, ¿no? Entonces vamos a importar, ¿ya? Vamos a importar, vamos a colocar acá. Para eso te necesitamos las de sklearn. Sklearn, vamos a importar metrics. ¿Ya? Vamos a importar metrics, vamos a importar mean, squared, error. ¿Ya? Y este R2 que se llama score. ¿Ya? Ese es el que vamos a buscarlo. ¿Ya? Listo, vamos a ver si todo está bien. ¿Ya? Ya está, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo, muchachos? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Para hacer ese cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer la predicción, ya vamos a utilizar justamente el modelo. ¿Ya? Vamos a utilizar el modelo. Entonces, vamos a ir convirtiéndonos. Acá, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, nuestros datos que están, digamos, están normalizados. ¿Ya? Así que hay que irlos, ¿no? A su forma normal, ¿sí o no? Porque ahí tenemos que ver cómo está quedando la predicción. ¿Ya? Entonces, puedo reconvertir acá los datos, por ejemplo, X, o utilizo acá Scalar, como ya lo hicimos acá en nuestro pequeño ejemplo, acá, ¿ya? Scalar.inverse, transform. ¿Ya? ¿Y qué le voy a pasar acá? Le voy a pasar el X-test, ¿ya? X-test. Este lo voy a convertir, digamos que este es el X-test, pero es el X-real, ¿ya? Así lo voy a llamar. X-test, pero real. Así le voy a llamar. Si yo imprimo esto, si imprimir. Real. ¿Ya? Si yo imprimo esto, voy a visualizar acá. Está todo correcto con la... Ahí está, muchachos. Fíjense que mi X, ¿no?, ha vuelto a tomar los datos originales. ¿Ya? Si ves acá son números grandes, ¿no? Nosotros analizamos nuestra pequeña tablita. ¿Dónde está? Ejemplo 1, tablita. Ahí, acá está, ¿no? Acá está. A ver. Claro, ha tomado acá números aleatorios. Pero 348, como que... Hay algunos que no, parece que no se... Los ha igualado en algunos, ¿no? 11. A ver. Hay números grandes acá, pero el primerito me parece, a ver si no estoy equivocado. $8.8, $4.45, $10.625, $7.23, ¿no? Acá ha generado $2.97, ya lo ha invertido,
Vamos a ver, ya vamos a ver si nos predice bien. ¿Ya? Esto es lo que está calculando lo inverso. A lo inverso, el XT será esto, ¿no? Vamos a imprimir acá el XT. Solamente para visualizarlo, ¿ya? Solamente para visualizarlo como está el XT normalizado. A ver, acá está, este es el XT normalizado, fíjate, ¿no? Entre 0 y 1, ¿ya? Este es entre 0 y 1, ¿ya? Y este es el XT, pero ya regresado a su estado normal, ¿no? ¿Ya? Pareciera que le ha cambiado unos datos, me parece, ¿eh? ¿Ya? Listo, pero ya ha habido un caso inverso, ¿ya? Ahora, vamos a hacer la predicción, muchachos, ¿ya? Pero para eso, antes de... Vamos a cambiar acá los valores de scalar, por ejemplo, scalar.inverse transform. Vamos a pasarle acá a yetes. Con este vamos a comparar, ¿ya? Y acá vamos a pasar yetes. Pero el real, ¿ya? Ay, 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 espérense, a ver, ay, acá le pasé transformada, ¿no? Entonces, transformada, acá se quedó todo eso transformado, ¿ya? ¿Ya qué más? El training también, vamos a cambiarle acá. Estamos regresando a sus estados normales, pero lo estamos guardando en esas variables. Scalar.inverse transform. Vamos a pasar el training también. X training. ¿Ya? Y eso lo guardamos en el X training, pero o real. Ya está. Eso lo guardamos ahí. ¿Listo? Y ahora, a continuación, muchachos, vamos a hacer la predicción. Para hacer la predicción, vamos a utilizar al modelo, pues, a este modelo, ¿ya? Entonces, utilizamos al modelo. Este lo voy a colocar acá. Que no sé, como el pivot, ¿ya? Y este ya está, ¿no? Ya. Entonces, acá vamos a hacer la predicción. En la predicción, voy a utilizar al modelo, que se llama modelo.predict. Ya, predict. ¿Qué le voy a pasar, muchachos? Ya lo que les he comentado, o que ustedes me han dicho, el XTest, ¿no? Este XTest que le estoy pasando acá, ojo, que no es el normal, ¿ah? Este es todavía el normalizado, ¿ya? Porque el normal, acá le he puesto real, ¿ya? Ese es el normal, ¿no? El que era inicialmente. Este es el normalizado. Entonces acá me va a salir una predicción normalizada también, ¿sí o no? Entonces vamos a colocarle ahí. Vamos a decirle que ahí es Y predecido. Colocarle así. Predecido. Vamos a colocarle que viene del test, ¿ya? Un Y predecido de test. Y le ponemos cualquier valor ahí, Y precio de test, simplemente así. La Y precio de test. ¿Ya? Una vez que ya lo hayamos, que acá ya tenemos los valores predecidos, muchachos, y acá ya están los predecidos, ¿ah? Estos predecidos los voy a convertir al real, ¿sí o no? ¿Ya? Porque este lo tengo que comparar con este, ¿sí o no? Con este real, ¿sí o no? ¿Ya? O sea, yo tengo que comparar los reales, no los normalizados. Entonces voy acá, scalar, ¿ya? Punto inverse, rayita transform, transform, y le voy a pasar este que está acá. Le paso a este, muchachos. ¿Ya? Este es lo que ha salido predecido, pero está normalizado.
Y acá le voy a poner y pretest, pero es real, ¿no? Es el predecido, ¿no? Pero son valores reales, ¿no? O sea, no son los normalizados. Ahí está. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahora, ya que tengo los valores predecidos, ¿ya? Reales, tengo que comparar con los valores con, en este caso, con el test real, ¿ya? Entonces, para comparar, justamente voy a hacer un gráfico, ¿ya? Entonces, acá voy a comparar plt.plot para que veas cómo ha quedado eso. Voy a decir acá, y test real, ¿no? Este es el real. Ya lo voy a copiar acá, este es mi test real. Voy a plotear ese gráfico. Le voy a poner tal vez un color para diferenciarlo. Un color rojo. Y le voy a dar mi etiqueta o la etiqueta el datos reales, ¿ya? O los datos, en este caso, datos actuales o reales, ¿no? Datos reales. Ya está. Ahora voy a predecir el siguiente. En una misma gráfica, punto plot, voy a visualizar este que está acá. Vamos a visualizar este que está ahí. Ese que está ahí, ¿ya? Voy a darle un color, por ejemplo, un azul. ¿Ya? Por acá. Una etiqueta. Datos predecidos. ¿Ya? Listo, vamos a darle un título. Title. Comparación de gráficos. Así hay que llamarle. Comparación de predicción. Ya está. Esas etiquetas que aparezcan en una leyenda. ¿Ya? Y a la vez hay que mostrarlo. O le vamos a dar un grid por acá. Y acá lo vamos a mostrar. Ahí está. ¿Ya? Vamos a ver cómo va a quedar esto. Vamos a ejecutarlo. Ya, esto vamos a comentar por acá. Ya está, vamos a ejecutar. Entonces está entrenando el modelo, ¿no? Está entrenando el modelo. Lo primero que va a generar el error descendiendo. Ahí está. Y ahí está, muchachos, ¿no? Fíjate que los datos reales. No, los datos reales son así, ¿ves? Ya los datos reales son así. Ya, el rojo es. Y los datos predecidos son así, ¿ves? Ya. Entonces, como yo les había comentado, tú tienes que ver cuál es el parecido que hay, lo que estás prediciendo con los datos reales, ¿ya? Entonces, ese grado de predicción, ese grado, digamos, de, ¿cómo se dice acá? De parecido tanto los reales con los predecidos, ¿no? Te lo va a decir quién. El porcentaje R2, el score R2, ¿ya? Tú más o menos acá ya puedes decir, no, bueno, está casi igual, ¿no? Ya casi, ¿no? Por acá, por ejemplo, no se parece acá, ¿no? O acá también esto, ¿no? Pero ya la forma casi, ¿no? Y entonces puede ser que tu modelo esté bien, pues. ¿Qué o no? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo ha quedado ese parámetro R2, pues, ¿no? Acá creo que se da un buen parámetro. Vamos a calcularlo eso. Bueno, eso ya lo calcula esto, pues. Esto que está acá. Este ya lo calcula ya. Que está ahí, ¿ya?
Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos por acá, vamos a imprimir. Print. Bueno, por acá, utilizar estas estadístico. Ya acá decimos R2, dos puntos, un porcentaje. Punto acá le vamos a dar dos decimales. Y acá el valor, ¿no? La función R2. ¿Ya? Y le pasamos, ¿no? Los estes, pues los, el test este. ¿Ya? Y le pasamos el training, el predecido, ¿no? Que la comparación son esos dos, pues. Esos son la comparación. Ahí está. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo va quedando esto. Ya acá hay una. Ahí está. Fíjate que es un 70%, muchachos. 0.7. ¿Ya? 0.7 está bien, pues. 0.7 es un valor aceptable. ¿No? Lógico que te salga un 0.8, ¿no? 0.9. Perfecto, ¿no? Pero 0.7 es un valor aceptable, ¿no? Que dice que hay un grado de similitud del 70%. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, ¿no? De continuar analizando esta gráfica, analizando este R2, que este es el fundamental, que a ti te va a decir, no, tú puedes saber, sin ver la gráfica y ves esto, pues allá, sí, más o menos ya tú te vas a imaginar que las gráficas son casi similares, tanto la predicción con datos reales, ¿no? Entonces, asegurándote esto, un 0 punto, digamos, algo más, ¿no? Un 0.85 ya. Ya, entonces, ya vas a ingresar datos nuevos ya, porque ya vas a estar casi con la seguridad que vas a obtener, ¿no? Que lo que vas a obtener con datos nuevos va a ser lo que va a pasar en el futuro. ¿Ya? Ejemplo, no, por ejemplo, una vez un coleguita me dijo que incluso hacían predicciones ya con los alumnos, ¿no? ¿No? O sea, decía, ¿no? A ver, ¿en qué universidad he estudiado? ¿A los cuántos años ha acabado? ¿Con cuánta nota acaba? O sea, agarran unos parámetros, pues, ¿no? Distintos. Y el target era si va a tener éxito o no, ¿no? Entonces se hace todo un estudio, ¿no? Ojo que siempre hay la excepción a la regla, ¿ya? La excepción a la regla es el punto de inflexión de un antes y después, ¿eh? ¿Ya? Así que todos ustedes pueden hacer una excepción a la regla, ¿sí? ¿No? Donde se van en contra de la predicción, ¿sí o no? ¿Ya? Esos son casos especiales, pues. ¿Ya? Entonces, con esos datos, ¿no? El coleguita me dijo que incluso sabían quiénes van a tener éxito, quiénes no, pues, ¿no? Entonces ingresaban los parámetros, le decían, a ver, este alumno, ¿cuál es su trayectoria? ¿No? Ingresaban los datos y como ya la gráfica ya había aprendido bien por acá, por el porcentaje, te decía, ah, ya este alumno va a tener éxito. Y ahí ya se confían, pues, ¿no? Ya se confían que él va a tener éxito. ¿Ya? Con respecto al tercer trabajo, ya, el cuarto va a ser, ojo, el cuarto va a ser Gini y la probabilidad, ¿tá? Esto que está acá va a ser el tercer trabajo, ¿no? Van a implementar con librerías, ¿no? Van a conseguir data para redes neuronales, ¿ya? Ahora, yo quiero que muestren esto, muchachos. Estos tres datos son los más importantes, ¿ya? Su gráfica donde el error va decayendo con el número de iteraciones que se va dando, la comparación de los datos reales con los datos predecidos y este R2 cuadrado. ¿Ya? Yo estaba revisando algunos trabajos, ¿ya? Buenos trabajos, muchachos, ¿no? ¿Para qué, no? O sea, si son buenos hay que felicitar, ¿no? Con el formato y todo.
que justamente, ¿no? ¿Con qué intención se hace eso? Con que ya, digamos, tengan ustedes una expectativa de en un futuro hacer publicaciones, ¿no? Incluso tú trabajando como ingeniero, ¿no? Puedes publicar, ¿no? Apenas aparece un dato, ya procésalo, genera conocimiento, ¿no? Porque dice que la predicción genera conocimiento, o sea, ¿no? Ponte ahí a trabajar. Porque eso a la larga, te va a dar, digamos, puntos académicos, ¿no? Que te pueden llevar, digamos, mejores trabajos, ¿no? Estudios en el extranjero, proyectos, ¿no? Tengo un coleguita era mecatrónico, que ahora trabaja en Brasil con esto, y me dice, pues no siempre hablamos, me dice que Machine Learning sale como pan caliente, ¿no? ¿Ya? Entonces esto sale para multidisciplinario, ¿ya? Datos, imágenes, ¿no? Todo el mundo ahora habla de Machine Learning, trabaja con Machine Learning, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que ponerse las pilas, ¿eh? ¿No? Como lo vienen haciendo, ¿ya? Seguir mostrando buenos trabajos, ¿ya? Y ahora entra en juego esto, ¿ya? Yo quiero que siempre se muestre esto. Esta comparación es la que yo les decía, ¿ya? Yo, esto tú lo puedes lograr con la predicción y con lo real, ¿ya? O sea, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? ¿Ya? O sea, con funciones puedes ir entrenando, haces todo esto, pues, ¿no? Pero ya lo podías generar. Este tal vez no, porque acá lo estamos generando con el modelo, ¿ya? Que es una función que no lo hemos visto, ¿ya? Pero este sí, pues, este R2 también, ¿no? Porque hace la comparación, y ese R2 lo calculamos con funciones, ¿ya? Entonces, este va a ser, muchachos, el tercer trabajo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, les voy a pasar para que ustedes lo simulen en sus computadoras con la data, ¿ya? Les tiene que salir algo parecido. Ojo que este modelo, muchachos, ¿no? Porque ustedes pueden sacar el modelo, ¿no? Pues quieren llevarse el modelo para otra computadora. Lo pueden guardar, ¿eh? Un H5, etcétera. El modelo se guarda, ¿ya? Porque una vez que el modelo funciona, ya lo guardas y luego lo ejecutas en otra computadora ya para pasarle datos nuevos, ¿ya? ¿Ya? Acá podemos ir variando tal vez nuestro modelo, nuestra red, para ver qué ahora no mejora la red, ¿sí? ¿Ya? Pero les voy dando esto para que ustedes lo vayan en sus computadoras, ¿ya? Vamos a pasar esto. A ver, acá tenemos, estamos chambeando, muchachos, acá con papers de otras universidades también. A ver, acá librerías, ¿ya? Vamos a guardar por acá. A ver, vamos a pasar. Dice por acá, ¿cuándo nos dará la nota de PC1? Creo que va a ser la próxima semana, muchachos. ¿Ya? Ya tenemos un poco más de tiempo para ir revisando sus trabajos. Ya vamos a ir dándole las notas, ¿ya? Ya está listo. Vamos a poner por acá los R2, ¿ya? Así. Son los parámetros que se han calculado. Guardamos. Sí, ya mira, fíjense, vamos a tener, fíjense, la. Con este sería su cuarto, ¿eh? O sea, el de Gini. Y el de probabilidad ya la tienen, ¿sí o no? Ahí es, ese Gini probabilidad es un trabajo más. Este es el puedes decirle que es el cuarto o el tercero. Y ya tienen, digamos, la exposición, ¿sí o no? Ese va a valer mínimo por 2. Ya fíjense cuántas notas hay ahí. Son 6, ¿sí o no?
¿ya? Y nos falta uno que debería ser Cummings y vecinos cercanos, ¿ya? Creo que no nos va a alcanzar para analizar imágenes, ¿no? El tiempo también, muchachos, ¿no? No puedo volar tampoco porque la idea es ir explicando poco a poco. Y este es el tercero, pues, este es el tercero. El cuarto es Ginny y... El cuarto es Ginny Valles. No, pues la expo ya no va a valer por tres porque todavía tenemos tiempo para dejar uno más, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a pasar esto, ¿no? Ahorita les paso la librería también, ¿no? No, un minuto. Ya, vamos a pasar el dataset. A ver, antes de pasar, muchachos, el dataset, voy a comunicarles algo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes consiguen datos nuevos, ya, puede ser, digamos, de cualquier institución, ya, ustedes también tienen sus contactos, entonces, se consiguen datos nuevos, obviamente con la venia de la institución, ¿no? Que ustedes van a utilizar sus datos, se contactan conmigo, podemos generar su modelo de esos datos, ¿no? Con lo que se tiene acá, y lo podemos publicar en una revista o un paper, ¿no? Puede ser triple E, etcétera, ¿no? Yo ahora, hay profesores más antiguos, ¿no? Que al menos no son de la FIES, son de otros departamentos, de otras facultades, que ya tienen más tiempo haciendo investigación. Entonces, ellos ya, digamos que la universidad, digamos que todos los docentes ahora postulan también para ser, digamos, profesor investigador, ¿no? Ya no es como antes que el profe solamente llegaba, hacía su clase y ya, pues, ¿no? No, ahora los profes investigan. Y por esa investigación también la universidad les da, digamos, un monto, ¿no? Pero ese monto es para, digamos, para enviar el paper, por ejemplo, a una revista internacional. Esta revista, pues, no va a publicar tu paper gratis, pues, ¿no? Te cobra, pues, ¿no? $200, dependiendo, ¿no? Que en otros países, pues, $200, ¿no? Europa, Estados Unidos, ¿no? Es como 200 soles, ¿no? Por eso es en dólares. A nosotros nos cuesta más, ¿no? Pero, ese es, pues, la condición, ¿no? Para que seas profesor investigador. Entonces, tienes que hacer publicaciones, ¿ya? Y la idea es que cuando se hace publicaciones también, ¿no? Ustedes saben que con publicaciones es un medidor, ¿no? Es un medidor para el ranking, ¿sí? Ranking universitario. Entonces, la idea es que todos salgan ganando, pues, tantos ustedes... ¿No? Ahorita un momento, voy a pasar esto, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? A ver, lo voy a pasar al Drive, ¿ya? Porque creo que acá hay un error, me parece. Vamos a... Sale error, ¿ves? Error, dice... Allá, voy a cerrar, ¿ya? Que está en uso, dice. Un momentito, voy a cerrar. Ahora sí. Y ahora sí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya les pasé ahí el dataset.
Entonces, como yo les digo, muchachos, si tienen datos nuevos, al toque hacer el paper, lo hacemos, ¿ya? Lo publicamos hoy con el profesor que yo les menciono, porque ya tiene fondos, pues, ¿no? Ya incluso postuló para vicerrector académico, o sea, ya tiene trayectoria, pues, ¿no? Y a pesar que él, digamos, no hace la parte de desarrollo así como hacemos nosotros, sino que ya es casi como el mediador nada más, y ahí ya pues, por ser mediador también va a ir su nombre, pues, ¿no? ¿Ya? Pues la idea es que tú estés en el paper, ¿ya? Cosa que eso hace que tú ganes puntos, los docentes ganan puntos, la universidad gana puntos, ¿no? Entonces, antes pues la uni al menos no publicaba mucho, ¿no? Era bajísimo, ¿no? Ahora con que se están, ¿no? Está dando, digamos, prioridad a eso porque, digamos, ahora las universidades son calificadas por un, digamos, calidad de educación, QIS se llama, ¿no? Hay otras calidad de educación que miden, ¿no? De acuerdo a los papers publicados, ¿no? De acuerdo a los egresados que están trabajando, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, un buen parámetro es justamente la publicación de papers, ¿ya? Y como ustedes pueden ver acá, sin data esto no funciona, ¿sí? ¿Ya? Entonces, sin data, ¿ya? Así como ustedes lo están armando ya en los demás trabajos anteriores, ¿ya? Vemos cómo está saliendo acá, digamos, la predicción, ¿no? Puede ser, digamos, para señales de motores, de telecomunicaciones, o sea, hay un montón de data. Entonces lo procesamos, vemos acá el aprendizaje, ¿no? Y lo mandamos, pues. Ya puede ser un IEEE, hay tantas reglas, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que aprovechar esto, muchachos, ¿ya? Hay que aprovechar, digamos, que ustedes ahora pues, están, digamos, jóvenes, ¿no? Con todas las ganas de aprender, ¿no? De hacer cosas nuevas, ¿no? ¿Ya? Que eso también va a ir bajando, pues, ¿no? Así como esta gráfica, ¿no? Ya pasado el tiempo, ya, ¿no? En su mayoría baja, ¿no? Siempre hay algunos que se mantienen, así como los docentes también, ¿no? Los docentes cuando eran más jóvenes hacían trabajos, todo, ¿no? Pero ya los que cuando ya a cierta edad, ya, pues, ¿no? Ya hicieron su parte, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, están avisados, muchachos, ¿ah? Es más que un proyecto final, así como les plantean un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, puede ser para su tesis también, ¿no? Porque acá los datos pueden ser datos, como ya les menciono, datos, digamos, datos que son, digamos, de telecomunicaciones, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, tenemos acá redes neuronales, ¿no? Podemos hacer comparación con otros modelos, ¿no? Las cosas que podemos agregar acá, que se puede inventar, ¿ya? Hay que irnos y al toque a procesarlos, a trabajarlos, a analizarlos, ¿no? Listo, pueden verificar eso y si todo está bien, mandan su check. Guardar también eso por si acaso. Sí, Freddy, dime. Dime. ¿Aló? Dime. Le iba a preguntar de que hacer de las fechas de entrega de los trabajos. Tengo entendido que el tercer trabajo es sobre el modelo de red neuronal que acabamos de hacer y el cuarto trabajo es sobre Gini. Por si, ¿cuándo serían las fechas de entrega de cada uno?
Oye, ¿cuánto estamos? Hoy es viernes 25 de febrero. Viernes 25, ¿no? Siempre damos una semana, ¿ya? Entonces, para estos dos trabajos, que sea una semana y media, pues. Hasta el jueves 11, no. Jueves 10. Jueves 10, más o menos, ¿no? De la, ya de marzo, ¿no? Claro. Pero igual serían dos notas por separado. Son dos notas por separado acá. Ok. ¿Ya? Con todos los detalles que hemos mencionado, ¿eh? Ya tiene que estar todos los detalles mencionados. Todo lo que se está pidiendo. Ahí pueden agregarle, matriz de confusión, etcétera, hay cosas, ¿no? Entonces, cuanto más agregan, ¿no? Va a haber más nota, ¿ya? Lisette, dime. Profesor, buenos días. ¿Cree que pueda subir el último video de las clases? Ahí. Ya, a ver, vamos a revisar, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Ya, a ver, acá estamos. Ya. Vamos a ir a... Y acá hay un montón, pues, ¿no? Un montón de videos. Los últimos, ¿cuáles serán los últimos? Este es el de hoy día, ¿no? Será, pues... Este 24. 22, 24 y 25 de enero. Ya, 25 está hoy día, pues no, todavía está en proceso esto. 22. Este será. Ya está, ahí está, que subo. ¿Ya? Ya está, muchachos. Verifiquen su... Dan su check, ¿ya? Su check para continuar.
Por acá dice el video de hoy, ¿ya? Que nos dice respecto al proyecto, ¿qué se podría hacer con dataset de alguna empresa? Se le comunica al correo. Claro, si tienes un dataset nuevo, ¿no? Entonces, el dataset, obviamente, que digamos que en una de sus columnas, pues justamente tiene el target, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el. Con todos los parámetros que se tiene, ¿qué se obtiene, sí o no? ¿Ya? ¿Qué se obtiene? Entonces, si es un dataset nuevo, ¿no? Tienes tú la venia de la empresa y tú le dices, quiero trabajarlo para mi proyecto, para hacer un paper, entonces, ¿no? Mandas tú, me avisas, ¿no? Obviamente que tú vas a hacer todo el proceso, ¿no? Entonces yo voy a ir viendo cómo vas a hacer el proceso, ya, y después ya, pues una vez que vemos los resultados, ¿no? Que este es el interesante, este que está por acá, ya, ese resultado, entonces ya, pues lo publicamos, ya, ya. Siempre hay que publicarlo nomás, ¿no? Ya, entonces ya vas a tener, pues, un paper, ¿no? Entonces, sí, modelo de aprendizaje utilizando redes neuronales, etcétera, etcétera, ¿no? Para datos de tal cosa, ¿no? Entonces, como esto es multidisciplinario, como ya les manifesté, ¿no? Pueden ser datos de cualquier índole, ¿no? ¿Ya? La idea es que sean datos nuevos, ¿ya? Actualmente, con profesor, ¿no? Que les comento, estamos trabajando en proyectos del cacao, ¿no? Visualizar, hacer análisis de imágenes, ¿ya? Ayer yo también estaba procesando, digamos, un trabajo con otra universidad, solamente para mostrarles, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, no aprendió mucho, ¿ves? Fíjense acá, ¿no? La data, digamos, ¿no? Esta es la data real, fíjense acá, ¿ya? Esta es la data real, ¿no? Mi data predecido, fíjense cómo está, ¿no? Está bajísimo, ¿no? Y entonces, los datos no necesariamente se acomodan a un modelo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, no es que agarras la data y empiezas a procesar, ¿no? Claro, es bueno procesar, pero en este caso hay que analizar también tu data, ¿no? Y hay que ver cómo se comporta esa data, ¿no? Pues eso se dice que cuando iniciamos las clases, ¿no? Una parte del machine learning justamente es hacer uso de la data, ¿no? O sea, acá fíjense cómo mi error loss también, ¿no? No baja, digamos, como el ejercicio que hicimos, ¿no? No baja, ¿no? Digamos que se mantiene, parece, ¿no? Ya, entonces, estaba probando ahí, no. Voy a tener que utilizar otro modelo para encontrar un buen resultado, por ejemplo, ¿no? ¿No? Porque ya le da vueltas a esto y nada, ¿no? Nada que ver con esa data, ¿no? ¿Ya? Fíjense, mi R3 no pasa nada, pues, 3% de aprendizaje, ¿no? Mi R2, ¿no? No hay nada, muchachos, ahí. Y a comparación con este ejemplo, ¿no? Y estos son, por si acaso, son datos reales, ¿ya? Son datos reales. No les voy a decir de dónde, porque en el papel son datos confidenciales, ¿ya? Pero como son numeritos, no pasa nada, ¿no? Al menos que yo les diga qué significa, pues, ¿no? Ahí ya se van a dar cuenta mejor. Que quede así, pues, ¿no? ¿Ya? Casi fíjense que la predicción es buena, ¿sí o no? ¿Ya? Comparación con este, pues, no pasa, digamos, ¿no? Está muy. Falta otro modelo hay que utilizar, pues, que no sea, creo, me parece, redes neuronales, ¿no? ¿Ya? Listo, pueden verificar esto, que les dé un gráfico acá, den su check para continuar, ¿ya?
Listo, muchachos. ¿Está todo bien? Solamente quería, me vas a marcar la asistencia porque si no queda sin asistencia, ¿no? A ver, vamos a... Está. Vamos a colocar acá librería. Acá vamos. Vamos a ver qué ha pasado. O sea, solito se ha llenado. Ahí está, ¿no? Todos. Ya. Ahí está. A ver, muchachos, solo quería mostrarles la parte de, digamos, de las probabilidades, ya para liberarlos, ¿ya? Para que puedan hacer otras actividades. No sé si alguien ya ha simulado el ejercicio. Profe, una pregunta. Este modelo que puso secuencial, este modelo que puso secuencial, o sea, con lo que nos enseñó, ¿no? La fórmula con funciones, ¿no? Y este modelo secuencial es, o sea, ¿cómo se ve, ¿no? Porque también sé que se puede aplicar clasificatorio, pero o tiene que ponerse otro modelo. Importado, ¿no? De qué era, digo. Este secuencial no es justamente para que tú puedas importar un modelo. No es una función que te permite importar un modelo, ¿no? No necesariamente va a ser un modelo red neuronal, no puede ser un SVM, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, no necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, si acá yo lo busco acá el secuencial, por ejemplo, no, lo busco acá el secuencial, lo con Keras, ¿no? Keras para un SVM, por ejemplo. Yo lo busco por acá. Sé que me reta un poco lento. Ya, entonces, un ejemplito es que secuencian. Voy a ponerle así, ¿eh? Voy a ponerle así para que aparezca todos los modelos que estamos acá. Ya, por ejemplo, acá acá estoy haciendo una red neuronal. Estamos por acá. Está un poco lenteja el internet que comienza. Ya, por ejemplo, acá tengo, ¿no? En este caso para redes. Uno que no sea, por
por ejemplo, ahora vamos a colocarle acá secuencial, vamos a colocarle acá, por ejemplo, un SVM, un KNN, que esté, no sé si acá me va a visualizar eso, que creo que no me visualice eso. Me aparece su implementación. Quiero que la implementación, quiero acá. ¿Dónde estamos acá? Acá lo utilizan, creo. Allá, este SRM, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya no utiliza el sequencial, ¿no? Ya utiliza, por ejemplo, directamente su SRM nada más, ¿no? Directamente nada más. Entonces, ese va a ser su modelo y ese incluso llama, llama esta función. Y donde va a utilizar el kernel, ya lo utiliza para la clasificación, ¿no? ¿Ya? En este caso, este secuencial, ¿no? Ya hay unos métodos que ya no lo utilizan. Básicamente, como has visto, lo utilizan solamente las redes neuronales y el deep learning nada más. ¿Ya? Es como si, es como una función, ¿no? Que te va a permitir a ti construir, ¿no?, las redes neuronales, las capas y todo, ¿no? Ya es como una cajita ahí, vas a ir guardando todas las capas. Entonces hay que crear ese secuencial, ¿ya? Uno no te va a dejar, pues, no te va a dejar construir nada.
Listo, muchachos, ¿lo compilaron o no ejecutó? ¿Habrá alguien que ya lo haya terminado para continuar? Puede dar su check nomás, su check para continuar. Ya. Listo, muchachos. Con respecto a lo que es las probabilidades, ya les he explicado, pues no les he explicado que en el ahí hay el target, ¿no? Tenemos clases. Entonces habría que utilizar lo que es esta regla map, ya que viene de la propiedad bayesiana, ¿ya? Entonces, como ya está explicado, lo único que voy a hacer, les voy a pasar para que ustedes puedan implementarlo para su siguiente trabajo, ¿ya? Entonces, ya lo tenemos por acá. Vamos a ir a nuestra, me parece que acá está del ciclo, vamos a tomar del ciclo pasado, ¿ya? Que ahí ya lo he completado. Santana y Valles, ¿dónde estás? Acá está. Ya está, acá está, muchachos, todo, ya incluso hay ejemplos, hicimos ciclo pasado. Ya lo hicimos poco a poco. Ya, entonces ya siento, entonces lo que voy a hacer, esto lo voy a guardar en el Drive, ya, para que ustedes tengan ese trabajo número 4 de Árbol Gini con Nile Valles, ¿ya? La próxima clase ya vemos SVM, vecino más cercano y Cummings que nos falta, ¿ya? Son modelos, hay uno no supervisado que es los centroides, clasificación, no nos falta, ya son modelos, digamos, más tranquilos, ¿ya? Vamos a pasarles al Drive. Acá estamos. Lo que pasa es que como está subiendo estos videos, está que demora, ¿no? Al menos este ya está completando. Entonces vamos a pasar este que está acá. Acá con ejemplos, tablas, todo allá. Ya conforme lo que hemos explicado. Pues. Ya está. Listo, muchachos. No sé si tuvieran alguna pregunta, algo más que agregar. Profesor. Dime. Disculpe, cuando he probado el código que usted nos ha dado, me aparece que no hay un módulo que se llame Keras. ¿Eso por qué podría pasar? ¿Qué software estás utilizando Anacon para ejecutar tus códigos? No. El Jupyter, mejor dicho. Anaconda, el mismo. Sí. El mismo que estoy utilizando. Sí. Ya, a ver, puedes hacer una cosa, instalar, pues, Keras, ¿no? Ah, tengo que instalar Keras. Instalarlo, me parece. Ajá, con el gestor de archivos, el pip. Ya, a ver, pip. Es que Keras se instala cuando tú instalas el TensorFlow. Porque TensorFlow viene de Keras. Si tú buscas directamente, es que todo, como está subiendo acá, lo hace lento. Ya, bueno, al menos este ya subió. Voy a mostrar acá. Ahí está, ¿no? Tú instalas TensorFlow. Con TensorFlow ya se instala el Keras, ¿no? ¿Cómo instalar, no? ¿De qué hay que hacer con gestor de archivos? Ya, acá está, por ejemplo, vas a instalar el TensorFlow. Ya, y con TensorFlow, dentro de TensorFlow tiene que estar el Keras. Acá está, ¿ves? Ya. Entonces tú vas a hacer pip install. ¿Ya? Pip install TensorFlow. Nada más. Ya, acá está, como acá está, pues al inicio. Vamos.
Esta es la jugada, pues, ¿no? ¿Ya? Es la jugada. Esto es para actualizar, para hacer un upgrade a tu gestor de archivos, ¿ya? Entonces, haces esta jugada, haces en una línea de comando, ¿no? Fíjate, voy a hacer eso. Voy a hacer eso para que veas, ¿ya? Voy a copiarme esto, ¿no? Lo copio y para que cheques nomás, ¿ya? Entonces, voy a ir acá, por ejemplo, a un nuevo, a una nueva... Y acá haces esto, pues, ¿no? Lo ejecutas, ¿ya? Probablemente de mí va a salir, pues, ya tengo todos los requerimientos, ¿ves? Ya está, ¿no? Y así ya está, ¿no? Entonces, acá está Keras, ¿ves? ¿Ya? Y Keras, ahí está todas sus funciones, ¿no? ¿Ya? Y es... ese instalador que el profesor que estaba enseñando, ese es para todos en general, ¿no? Porque Visual también estoy utilizando y también dice que no hay Keras, ¿no? O sea, eso es para todos. ¿Cuál? ¿Este pip install? Claro, el que está enseñando. Ese es para... solo pongo el código ahí y ese es para el Jupyter. Para el Visual debe ser otro. No, si tú estás utilizando Python... ¿no? Sí, ese es el gestor de archivos de Python. Claro, o sea, estás utilizando Visual, pues, para instalar tus programas en Visual, será otro gestor, seguramente, ¿no? Ya, profesor. Entonces solo pongo este pip install TensorFlow y en el Jupyter, claro, para instalar. Claro. Ajá. Ahora, hay diversas variantes, ¿sabes? Para diversas computadoras, ¿sabes? Por ejemplo, hay otra variante que otro no te va a dejar instalar y hay que forzar haciendo esto, ¿no? Entonces, no es estándar tampoco. Como es un software libre, por ahí, ¿no? Pero antes era más inestable, ahora ya es más, digamos que está más estandarizado, ¿no? Ya todo el software antes era un poquito, ¿no? Hablando en términos generales, habría que tener detalles para la instalación, incluso Linux. Antes en la instalación tenías que utilizar 5 CDs, ¿no? Ahora es más estable, más tranquilo, pues. Entonces no creo que tenga problema ahí. Ahí, abrazo. Solamente ahora... Ajá. Listo. Solamente ahora hay que tener en cuenta, aprender bien los algoritmos, ¿no? Ver la jugada, ¿no? Y te va a ir bien, ¿no? ¿Ya? Entonces hay más, digamos, entre comillas, más facilidades, pues, ¿no? Pero así como hay más facilidades, ya... tienes que aprender más cosas más rápidamente, pues. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, tienen dos trabajos, ¿ah? Fecha de entrega. Fecha de entrega. Como ya les he mencionado, vamos a dar una semana y media, más o menos hasta el 10, ¿ya? 10 por acá, 10 de... 10 de... marzo, ¿ya? La exposición de último ya es, comenzamos ya las dos últimas semanas, ¿ah? Entonces el tiempo se va a agotar. Entonces, tanto para ustedes, tanto para mí, ¿no? Entonces yo ya voy revisando sus trabajos. Ya por suerte, muchachos, ¿no? Son como 40 alumnos. Imagínense que el ciclo pasado eran dos secciones de 50 cada uno, ¿no? Más tres secciones de estructuras datos 2. De 50 también están las tres secciones, pero como siempre hay algunos que no vienen, no faltan, pongamos después 40, ¿no? De promedio. Entonces esperan tres secciones de 40, ¿no? Tenía que revisar, me pasé revisando un mes casi, ¿no? Todos los trabajos, ¿ya? Pero ahora son 40, ¿no? Está tranquilo, entonces vamos a ir revisando con tranquilidad, viendo sus resultados, ¿ya? Lo que sí, para los resultados, una vez más les digo, les menciono que hay que mostrar gráficos, ¿ya? Hay que mostrar gráficos, ya hemos ploteado gráficos, el más importante que tiene que mostrarse, ya hay que agregarle ahí el R2, ese sí es un parámetro estadístico, hay que agregarle la matriz de confusión por ahí, ya, o sea, hay que ir agregando, muchachos, esas cosas que a la larga les va a valer bastante, ¿ya? Ahora, en la red neuronal para este tercer trabajo que hemos visto hoy día, pueden agregarle más cosas, ¿no? Guardar el modelo, ustedes pueden guardar el modelo, ya pueden agregarle más capas, etcétera, ya depende de la jugada que ustedes hagan, ¿ya? Y si encuentran datos nuevos, comunicarlo, tal vez para armar un paper, ¿ya? Para que ustedes también ya puedan estar publicando. ¿Listo? Listo, muchachos, si no habría más que hacer, ya por el día de hoy está bien, ¿ya?
Nos vemos el día, ¿qué día nos toca? Día martes o miércoles. Martes o miércoles. No me acuerdo. ¿Ya? Pero nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Listo, muchachos. Gracias por su atención. No se olviden hacer sus trabajos. Ingeniero, no se olviden. Y nos estamos viendo. ¿Ya? Ya. Listo, listo. Listo, muchachos. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos. Chao. Record.